Bo día a todas e todos. Fagamos un pouco de memoria e rememoremos brevemente as leccións de xeografía máis ou menos distantes no tempo. Ben de seguro que nos venen a cabeza ríos, cordilleiras, os sectores económicos, algúnas cifras demográficas igual xa desactualizadas e unha lista interminable de, bueno, interminable non, de países, capitais e provincias que probablemente estemos rememorando oramentalmente mentalmente para poñer a prova a nosa memoria. Esta percepción, aparente, esta percepción da xeografía, aparentemente objetiva e impersonal, é resultado dun modelo epistemolóxico neopositivista e cuantitativo que imperou nas ciencias sociais no período de posguerra e que foi contestado xa nos anos 60 e 70. No caso de xeografía, se ben se mantivo e se mantén no ámbito escolar, como que podemos comprobar no anterior exercicio memorístico ou en calquera manual escolar de xeografía ao que lle votemos unha ollada, este paradigma académico foi contestado desde os anos 70 por propostas que se revelaban contra esta abstracta, cuantitativa e e mecanicista a xeografía no positivista. Correntes como a xeografía radical, ou a xeografía do comportamento e a percepción, e as chamadas xeografías persoais como a xeografía de xénero ou a xeografía humanista foron fermento renovador desta disciplina e tamén das ciencias sociais. Nesta última das correntes, temos que destacar o noso convidado, o Catedrático de Xeografía Humana da Universidade de Girona e director do Observatorio da Paisaxe de Cataluña ateuano 2017, o profesor Joan Nogueira o cal, tras doutorarse na Universidade Autónoma de Barcelona, ampliou os seus estudos na Universidade de Wisconsin, en Madison, baixo a dirección do profesor Yi Fu Tang, profesor pioneiro e precursor da xografía humanística. O que o motiva para iniciar esta corrente no Estado español dende a década dos 80 e con elo o proceso de renovación desta disciplina. Rompendo cada tofaxia e o exceso descriptivista, a xografía humanística aporta un novo marco metodolóxico conceptual, Conceptos como lugar, paisaxe, xeografía emocional, xeografía de xénero, a interacción entre o tempo, a linguaxe, a cultura e os espazos. Os contrastes entre a globalización e as miradas locais, do local, o lo... do global, o local, o local. O sentido da profundidade da crise actual, moito máis alá que unha crise económica, unha crise sistémica, de valores, de modelos de sociedade, de modos de vida, de sistemas de produción e de formas de gobernanza. Como vedes, unha nova óptica na percepción da xeografía na comunidade, o espazo, o lugar e a natureza interactúan máis alá de espazos académicos segmentados tal e como nos foron transmitidos. Esta de renovación disciplinar impulsada polo noso convidado é constatable na edición e colaboración en obras de referencia da xeografía humana, eu diría que de todas as ciencias sociais, como, a xografía, como as outras xeografías o geografía humana, procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado, con dous refluxentes capítulos como de globalización e novo desorden mundial e cartografía de los cambios sociales, ou a recente edición de Xi Fu en el contexto de la geografía humanística, na que realiza unha diáfana síntese do significado da geografía humanística. Os aportes destas obras trascenden con creces a propia geografía e constituen un marco epistemolóxico de comprensión, descubrimento e reflexión do mundo no que o espacio xeográfico é concebido como un espacio existencial, concretado no lugar como marco da experiencia humana. Neste sentido, como ben nos di o profesor Nogué, cando falamos de paisaxe existencial, referímonos a paisaxe na súa totalidade, vivido e sentido polo individuo ou por un colectivo determinado. Unha paisaxe que non só é visual, senón tamén é acústico, táctil, olfativo, emotivo e que implica ademais unha concepción peculiar do espazo, do tempo e das distancias cambiantes segundo o contexto histórico e xeográfico. En calquera caso, a paisaxe será, como nos di o noso convidado, sempre será multisensorial e non só visual. E creo que esta última afirmación é a que máis temos que recalcar en tempos nos que os discursos monolíticos e unidireccionais volven a imperar, antes como trasedia ou, se quizeis, como farsa. Sem máis, deixo de caberla de Joan Nogué muchas gracias por tan, tan amable presentación tan precisa tan tan concreta tan correcta gracias Bo día lamento molto no me dar dirigido a ustedes en galego máis uh, Es lo que hay. ¿no? <laughs> lo siento muchísimo. Buenos días. Permítame, en primer lugar, agradecer a, a los organizadores e impulsores de esta Semana Galega de Filosofía su amable invitación para estar hoy aquí con ustedes. Es un verdadero placer y lo comentábamos ayer, tanto en la recepción con el alcalde como durante las, las comidas. Es no solo un placer, sino una. ha sido, está siendo una inmensa y agradable sorpresa. Porque, sinceramente, y no soy el único ponente que lo ha dicho y supongo que no seré el último, pero no, no conozco nada parecido. A estas alturas llevo ya unos cuantos seminarios en la mochila y congresos y demás, y nunca me he encontrado con algo parecido, una semana entera donde los ponentes disponemos de toda una mañana o de media tarde, eh, con posibilidad de interactuar entre nosotros también, y, y, y con unos temas tan interesantes, eh, y que lleva casi 40 años celebrándose. Es que eso es algo realmente tan, tan poco habitual que solamente por eso vale la pena venir y colaborar. Y encima, por lo que he visto, que no lo sabía, se organiza a través de un voluntariado notable, o sea que es doblemente, doblemente admirable. Semana Galega de Filosofía. Claro, cuando me, me, me invitaron, yo pensé, bueno, pues tendrás, tendrás delante filósofos y filósofas. Luego vi que no solo hay filósofos y filósofas, que, y eso es lo bueno, de, en realidad, eso aún me gustó más, porque es semana galería de filosofía, pero uh, es muy transversal, y tanto en el público como por parte de los ponentes hay de todo. En relación con la filosofía, si les soy sincero, ya voy entrando en materia, ¿eh? pero uh, déjame antes esa breve uh, introducción, reflexión personal, porque es así. No, no, no me hubiera imaginado nunca hace unos años que colaboraría en estos últimos años tan estrechamente con filósofos y filósofas. Porque uh, aparentemente, digo aparentemente porque en realidad todo está relacionado. Todas las disciplinas, todas las materias, todo el saber está conectado, a pesar de los pesares, a pesar de los compartimentos estancos de nuestras universidades y de nuestros centros de enseñanza. Lo cierto es que um, la filosofía, aparentemente, no es la disciplina más cercana a la geografía, sin duda. Digo aparentemente, porque no es así. Y en realidad cuando te, eh, te metes en el tema y empiezas a pensar, bueno, ¿y qué han dicho los filósofos y filósofas sobre geografía? E empiezas a encontrar por ahí listas de filósofos que se han interesado por la geografía y los conceptos geográficos, listas que son mucho más largas de lo que, a menos eh, yo mismo, eh, imaginaba. He ahí el cosmos de Platón las reflexiones geográficas de Aristóteles sobre el mundo en general e incluso sobre meteorología, o el uso del concepto de espacio por parte de Leibniz, o la geografía física de Kant y sus disquisiciones de todo tipo de carácter geográfico en su antropología, o la filosofía del paisaje de Georg Simmel o de Ernst Cassirer o, más recientemente, la Geofilosofía de Deleuze y Guattari, y también de Gastón Bachelard, entre muchos otros. Y, y, y hay muchos otros realmente. Por no hablar de la revista Environment, Space and Place, que descubrí hace poco, órgano, de hecho, es el órgano de una asociación, la International Association for the Study of Environment, Space and Place. Y la cito porque esta revista, en sus inicios, fue impulsada desde la filosofía y por filósofos y filósofas. Y en cambio el título es Environment, Space and Place. El mérito de este acercamiento, y quería antes de entrar propiamente en materia, dejarlo dicho, porque creo que es de justicia, no es nuestro, de los geógrafos, sino suyo, es decir, de ustedes, de la filosofía han sido y siguen siendo los filósofos y filósofas de hoy y de antaño, desde mi punto de vista, los que vislumbraron el enorme potencial de conceptos que en efecto los geógrafos utilizamos a diario, que conceptos como espacio, tiempo, naturaleza, territorio, lugar, paisaje y otros tantos que utilizamos a diario, que forman parte de nuestra caja de herramientas diaria. Y mi impresión es que esta tendencia va a más. Quizás sea una impresión errónea porque no, no me he dedicado a fondo a, explore, a explorarlo, pero sin apartarnos de nuestro entorno, jóvenes filósofos como su paisano y buen amigo Federico López Silvestre en Santiago, o como Marta Tafalla, Marina Garcés y Xavier Antique, en este caso paisanos míos. Y tantos otros están revolucionando estos conceptos geográficos desde la filosofía, con sus brillantes y frescas aportaciones, yo las encuentro sobre todo frescas, sobre los espacios del poder, sobre los lugares del pensamiento, Marina Garcés ha escrito hace poco algo sobre eso, muy interesante, ¿dónde se piensa? ¿Influye el lugar en el que se piensa en lo que pensamos? ¿Y cómo pensamos? Es una reflexión geográfica, enormemente geográfica. Yo, para hacerla enfadar, pero no se enfada, sino que se lo toma como un piropo, le digo que ella es una geógrafa que se dedica a la filosofía. Y, y, y no, me, no me contradice, en principio. Es filósofa, no es geógrafa, pero… En plan de broma se lo digo y es así. O bien sobre la, antes se citaba en la presentación, sobre la aprehensión sensorial integral del paisaje, por ejemplo, entre muchísimos otros temas. Y no sé qué pasa en Galicia, pero mi impresión, quizá me desmentirá, pero creo que no, es que está despuntando en este terreno. Hoy estoy aquí, pero es que hace dos semanas... Tan solo dos semanas me hallaba en Santiago en un, en un congreso que se titulaba precisamente La época del espacio y el subtítulo Estado y nuevas perspectivas. La época del espacio. ¿Por qué el espacio, el lugar, importa hoy? De hecho, se trataba de eso. ¿Quién organizó ese seminario? Pues no fueron los geógrafos. En la organización mayoritariamente estaban filósofos, filósofas y otros eh, colectivos del mundo, digamos, de las humanidades. ¿Mm? Estaría bien ahondar en las causas de este nuevo y esperanzador, yo creo que es muy esperanzador, acercamiento entre la geografía y la filosofía, aquí en Galicia y en muchos otros sitios, pero para ello precisaría de todo el tiempo que se me ha concedido y entonces me avisarían eh, y con razón. No es este el tema sobre el que he venido a hablarles y, y que se me ha propuesto. Pero quería antes eh, transmitirles esa impresión personal sobre la cuestión. El tema que se me ha propuesto es otro, que tiene que ver con, con el, el eje de esta semana. Y es otro que sí, eso sí, tiene que ver con uno de los conceptos geográficos más duraderos en el tiempo, el concepto de frontera. Entro pues en, en materia. Voy a hablarles de fronteras. Y además voy a hacerlo sin PowerPoint, sin, sin imágenes, para no condicionar en exceso. Voy a hablarles de fronteras, el tema central de este encuentro, pero voy a hacerlo como geógrafo, como geógrafo del ámbito, sí, en efecto, de, de la geografía humana, geografía cultural, geografía humanística en buena medida, pero también desde una doble perspectiva, que ahora expondré, y terminando mi intervención con una propuesta metodológica que tiene una derivada política o, si lo prefieren, social. Y me explicaré más, más adelante. En primer lugar, voy a hablarles de la frontera convencional. La primera parte de mi exposición tratará de la frontera convencional, de lo que entendemos habitualmente por frontera, de la frontera geopolítica. Pero no voy a referirme solamente al auge inesperado de esta frontera geopolítica de todos conocida. sino que en la segunda parte voy a reflexionar en torno a la idea más amplia de límite territorial, es decir, en torno al perímetro, a la franja que delimita y a la vez actúa de punto de contacto entre dos o más entidades geográficas diferenciadas, los límites, que no son fronteras en el sentido clásico del término. En realidad, desde el punto de vista académico y disciplinar, si uno analiza la historia del pensamiento geográfico, llevamos muchos más siglos reflexionando sobre la idea de límite en el sentido amplio del término, de la palabra, que no reflexionando estrictamente sobre la frontera geopolítica clásica. El problema es que la manera en que mayoritariamente lo hemos hecho ha condicionado nuestra mirada sobre el territorio, siempre focalizada en el corazón de los espacios conformados por límites a menudo arbitrarios. Una mirada, hemos tenido, esto es una autocrítica sobre la que volveré al final de la intervención, una mirada muy atenta a cómo es el núcleo de las regiones, de los espacios geográficos que hemos delimitado sobre un mapa, pero que ha obviado prácticamente siempre lo que sucedía en los límites, en los umbrales, en las fronteras, siempre híbridas, siempre mestizas, heterogéneas, y precisamente por ello escurridizas. Y creo que ha llegado el momento, y por eso hablaba de una propuesta metodológica, y no solo metodológica, creo que ha llegado el momento de dejar de poner el foco en el centro, en el núcleo, y pasarlo a los márgenes. Porque quizás sea precisamente en estos indefinidos márgenes, en los imprecisos umbrales, donde se halle la solución a muchos de nuestros conflictos. Creo que es una propuesta metodológica que tiene, como les decía, a mi entender, claramente una derivada social y política, porque en el fondo se trata de impulsar una nueva mirada al mundo en ese ámbito. Bien, empecemos pues, ese será el guión de mi intervención, solamente dos partes, dos grandes bloques. Empecemos pues por la primera parte de mi intervención, que está conectada con la segunda, obviamente, pero que de hecho es solo una pequeña parte de la segunda. Las fronteras son solo un tipo de límites, pero hay muchos más. Desde la publicación en 1897 del clásico, la famosa obra Geografía Política del alemán Friedrich Ratzel, que a lo mejor a alguno de ustedes le sonará, es considerado habitualmente como el padre de la geografía política y de la geopolítica y tanto desde la geografía como desde las ciencias políticas como desde otros ámbitos se le considera realmente el primer autor que de una manera sistemática reflexionó sobre la cuestión de las fronteras digo que desde la publicación de esta famosa obra que se ha reeditado cantidad cantidad de veces la geografía política 1897 de Friedrich Ratzel la frontera convencional ha aparecido una y otra vez en todos los manuales y tratados de esta subdisciplina geográfica, de la geografía política y de la geopolítica, que no son lo mismo, pero ahora no quiero entrar en disquisiciones sobre la distinción entre geografía política y geopolítica. Tienen evidentes conexiones. Llevamos, por tanto, más de, siglo, más de un siglo de una manera sistemática, ordenada, académica, disciplinar tratando, reflexionando, pensando la frontera, la frontera clásica, la frontera geopolítica. Y se trata sin duda de un fenómeno, y por eso llevamos tanto tiempo y seguiremos así, reflexionando sobre la cuestión, de un fenómeno de carácter geopolítico de enorme relevancia. De un fenómeno que, por primera vez en la historia de la humanidad, ha llegado hasta el último rincón del planeta algo único en la historia de la humanidad, un mismo sistema de división geopolítica que llega hasta el último rincón del planeta. Por primera vez en la historia de la especie, especie humana y del planeta, todos, incluida la tribu más remota, vivimos dentro de un mapa, vivimos en un territorio delimitado por unas líneas perfectamente dibujadas, marcadas y reconocidas. Y las fronteras hoy delimitan rigurosamente los compartimentos en los que las personas y los sucesos poseen una realidad reconocida, que les es reconocida. Tal cosa, tal catástrofe o tal efemérides no ocurre en territorio fan sino en Gabón o Camerún. No ocurre entre los quechuas o los aymaras, sino en Bolivia. Nos guste o no, el hecho es que la universalización de las fronteras estatales ha conducido a que todos los seres humanos de este planeta tengamos una etiqueta de origen, algunos sin saber que la tienen, pero la tienen, y una adscripción particular. Universalmente reconocida, empezando por Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales que uno quiera, por más pésima y torpe que sea esta división estatal del planeta. Como nos recordaba ayer Boaventura de Sousa Santos, refiriéndose al caso africano, al caso colonial, a la descolonización y posterior aparición de nuevos estados en, en África, a través de un proceso de división uh, estatal absolutamente arbitrario, torpe y con trágicas consecuencias aún hoy día. Permítame, y además, perdón, se trata de un fenómeno de la frontera que uh, de nuevo y para nuestra sorpresa vuelve a marcar la agenda política, vuelve a marcar la agenda política de este mundo globalizado y a la vez polarizado en el que nos ha tocado vivir. Sobre eso voy a incidir ahora, pero permítame dos observaciones previas al respecto que me parecen relevantes. La primera, también para uh, romper tópicos y tabúes uh, e, e imágenes e imaginarios sobre todo. La frontera geopolítica, tal como la conocemos habitualmente, es relativamente reciente. Es relativamente reciente. A menudo pensamos que las cosas son mmm, así, que siempre han sido así. ¿Mm? Y en el caso que nos ocupa, eh, mmm, todo lo contrario. Es un fenómeno reciente, muy reciente. Esta frontera perfectamente delimitada, tanto físicamente, sobre el terreno, como, y eso es importante y será la segunda reflexión que quiero hacerles ahora mismo, sobre el mapa, un instrumento fundamental. Esta frontera, como digo, perfectamente delimitada, tanto físicamente sobre el terreno como sobre el mapa, es un producto de la modernidad. Es un producto de la modernidad y se corresponde con la emergencia del Estado-Nación moderno. Depende del contexto en el que nos situemos, del continente y del momento. Variará, pero grosso modo. Eh, eh, Data de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿No existían fronteras en el antiguo régimen? Sí, claro que existían, claro que existían, pero eran fronteras mucho más permeables, difusas, dinámicas, discontinuas, muy discontinuas. Es decir, que en unos enclaves concretos era una frontera tal como la entendemos hoy, pero en muchos otros no se sabía por dónde pasaba ni se había delimitado sobre un mapa, lo cual es fundamental. Fronteras irregulares en la precisión de su trazado. En unos sitios eran muy muy, por ejemplo, donde se concentraba la población o en enclaves estratégicos, eran perfectamente delimitadas, pero en otros no, para nada. Aquella frontera delimitaba reinos e imperios, sin duda, pero casi nunca de una manera tan precisa, milimétrica y geométrica como lo hará posteriormente el Estado-Nación Moderno. Eran más bien franjas, eran más bien franjas fronterizas, áreas fronterizas, exceptuando, como digo, enclaves estratégicos muy concretos o grandes áreas de población fronterizas. Pero en general, eran más bien, y el idioma inglés lo distingue mejor que el nuestro, eran más bien frontiers y no boundaries, ¿Mm? en este sentido que le da el idioma inglés a los dos términos. El moderno Estado liberal, en cambio, este que surge a finales del XVIII, principios del XIX, precisa, precisa, esa es la palabra, necesita, precisa de una frontera que delimite con muchísima precisión, lo mejor posible, el espacio geográfico sobre el que el Estado puede ejercer su poder con plena soberanía. Una soberanía, y eso también es nuevo, que le será reconocida internacionalmente. Es entonces cuando surge el Estado territorial. De ahí el surgimiento de lo que hoy entendemos por Estado territorial, que por cierto, según algunos geógrafos políticos, entró en crisis para ya no ser nunca más lo que fue en buena medida a raíz de la primera guerra del golfo a la que muchos de los presidentes recordarán en el sentido de que un estado algunos incluso lo definen como posmoderno en aquel momento como kuwait con un territorio ínfimo con un territorio sin ningún valor en cuanto a extensión sí en cuanto a recursos está claro gana la guerra lo cual eh, no se había producido casi en ningún, ninguna eh, conflagración anterior. Surge el Estado territorial y la soberanía territorial de la mano. El Estado moderno es claramente un Estado territorial. Y esa expresión enfatiza aún más su impenetrabilidad como característica esencial. Las fronteras delimitan el marco territorial de un proyecto social y político y contribuyen por la misma razón a menudo a la elaboración y difusión de una determinada ideología. Y de ahí la enorme trascendencia, en el contexto de este Estado liberal moderno en el que nos hallamos sumidos, la enorme trascendencia, no solo simbólica, de toda reestructuración fronteriza entre Estados soberanos porque lo que se mueve no es solo a la frontera, es la soberanía y son muchas más cosas. Esta nueva frontera del estado moderno liberal representa la delimitación física, quiero decir, sobre el terreno y simbólica sobre el mapa, que eso es fundamental, más palpable, más palmaria de los nuevos espacios de producción y reproducción según los casos de las identidades nacionales. En el paso del antiguo régimen al Estado liberal se sustituye la frontera jurisdiccional por la territorial, se sustituye la frontera difusa, que hemos comentado, por la frontera lineal y nítida y, como consecuencia, se sustituyen las soberanías híbridas y compartidas por las soberanías exclusivas. En Galicia se halla precisamente uno de los últimos enclaves de la antigua territorialidad que subsistió de manera casi milagrosa hasta el Tratado de Límites Hispano-Portugués de 1864. Seguro que los presentes en la sala lo recordarán y creo recordar que el ponente de esta tarde, a menos en el resumen aparecía, va a hacer alusión a ese caso. Me refiero al denominado Couto Mixto un enclave en la provincia de Ourense, a caballo entre España y Portugal. Es un ejemplo precioso de pervivencia hasta hace cuatro días, de fronteras difusas y soberanías híbridas, hasta hace, como digo, tan solo un siglo y medio, quizá el último reducto que quedaba en la península y uno de los últimos en Europa, en ese sentido. Lo han estudiado muy bien Jacobo García Álvarez. Juan Manuel Trillo, Valeria Paul, ellos me dieron a conocer el caso que encuentro apasionante, muy interesante, pero ha sido estudiado también por muchos otros. Es más, el couto mixto, desde un punto de vista incluso de reflexión sobre hacia dónde podríamos ir en esa conflagración continua de soberanías excluyentes, Está siendo utilizado positivamente por algún, algún teórico eh, para encontrar ideas, para encontrar modelos por, por explorar de soberanías compartidas, de soberanías mixtas, de so, sobre, soberanías yuxtapuestas, es decir, todo lo contrario de lo que es el Estado moderno liberal y lo que representan sus fronteras todo lo contrario. caso muy interesante el del culto mixto y lo tienen aquí a dos pasos. primera observación por tanto las fronteras geopolíticas convencionales son algo reciente muy reciente en la historia de la humanidad me refiero. segunda observación que tiene que ver con el mapa un instrumento fundamental para las fronteras y para otras muchas cosas. La nueva territorialidad, esa nueva territorialidad asociada a la emergencia del Estado liberal, que por cierto, entre paréntesis, aspira este Estado liberal a un espacio unitario, continuo y homogéneo, un anhelo que sigue siendo codiciado hoy en España por parte de algunos partidos políticos, es de tipo geométrico esta territorialidad que se implanta, se implementa este tipo geométrico y no se explica sin un instrumento, es imposible uh, sin un instrumento como es el mapa. El mapa será una pieza clave en este proceso de transformación de las antiguas territorialidades y soberanías y no sólo a la hora de delimitar la frontera, es un instrumento utilísimo en ese sentido sobre el terreno, sino sobre todo, mucho más importante aún, a la hora de construir imaginarios geográficos y geopolíticos. Porque los mapas se enseñan en la escuela, eso sabes, lo sabes muy bien tú, el valor enorme, didáctico, docente, que ha tenido y tiene siempre el mapa. El mapa para enseñar geografía, pero el mapa para inculcar imaginarios geográficos y geopolíticos. Volviendo a la guerra de Irak-Kuwait, de la que se desprendieron cantidad de artículos y reflexiones posteriores. También en esa guerra el mapa tuvo un papel fundamental, porque resulta que Kuwait, para los niños iraquíes, durante toda su formación escolar y desde generaciones, era simplemente la provincia de Básora. No era un estado independiente. En sus mapas, ellos veían desde los cuatro años. Una, un trocito que llegaba al Golfo Pérsico y que se llamaba provincia de Básora. Ah, y eso ha sido así desde siempre. El mapa ha servido para confrontar imaginarios, imaginarios geográficos y geopolíticos, para inculcar el famoso hexagón francés, una pieza clave de la identidad nacional francesa, es el mapa, el hexagón, el hexágono, la forma. El mapa permite llegar al, 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 al último rincón del último pueblecito de los Alpes franceses uh, o, o, o de los Pirineos y permite enseñar lo que es Francia a mm, personas que no saben leer ni escribir, ya no solo a los niños. Es decir, el mapa permite materializar una idea abstracta como es la idea de nación en un objeto concreto, es decir, un territorio delimitado sobre un trozo de papel. el mapa materializa una idea abstracta, la concreta, la difunde y eso, además, con todas sus consecuencias. perdón. es un saber estratégico. el mapa ha sido siempre un saber estratégico tanto en el antiguo régimen como en el estado liberal moderno, más ahora, sin duda, porque sin el mapa no existiría el estado moderno. No solo porque precisa como primera exigencia de control territorial de esta información, sino porque es fundamental para inculcar imaginarios geográficos vinculados al estado nación. Es fundamental. El mapa el Estado perdón, precisa del mapa de una precisa, y detrás del mapa hay los anuarios estadísticos y hay toda la información que hoy denominaríamos geolocalizada a través de los sistemas de información geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. El mapa permite disponer de una información minuciosa sobre la localización de los recursos y de los ciudadanos. El Estado moderno, el Estado liberal moderno no funcionaría sin esta trama gráfica del espacio, el mapa, que permite asignar un lugar a cada uno y a cada cosa. Algo que hoy hacemos de manera informática, hacemos a través de los nuevos sistemas de detección, de información geográfica, etcétera, 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 pero que siempre ha hecho el mapa como tal. Y no es casualidad, no es casualidad que sea precisamente ahora, cuando digo ahora me refiero entre finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, es decir, en el proceso de formación y consolidación de lo que entendemos por el Estado moderno, cuando desaparece la figura del cartógrafo artista. Los cartógrafos son los geógrafos que hacen mapas, a eso los denominamos cartógrafos han existido siempre. Um, ha existido siempre una cartografía muy utilitaria, muy práctica, incluso de, navega de navegación, uh, y otra cartografía, y, y, y otro, y una cartografía terrestre, por descontado, y luego una, otra cartografía más de propaganda, más de difusión, más de formación, más de creación de imaginarios. Pero en cualquier caso, para eso, para una y para otra, la, el, cartógrafo, uh, el cartógrafo era fundamental. Pues bien, el cartógrafo era un señor uh, que firmaba el mapa hasta esa época. Es la figura del cartógrafo artista. Es Le Géographe du Roi, el geógrafo del rey del Palacio de Versalles. En el Palacio de Versalles existe aún una dependencia donde se lee eh, Le Géographe du Roi, el geógrafo del rey. ¿Quién era este señor? No era solo él, era él y todo su taller de artesanos cartógrafos que trabajaban bajo, bajo su, su mandato pero era la oficina de cartografía de la monarquía absoluta francesa. estaba enclavada en versalles a dos pasos de la cámara presidencial, de la cámara monárquica del rey. era una figura fundamental. tan fundamental que tiene su sede en el mismo palacio de versalles. Pero los cartógrafos mallorquines, muy anteriores, también firmaban sus mapas, porque era un producto de autor, de una figura especializada, pero con firma, con nombre y apellidos. Esto desaparece justamente en el momento en que este estado moderno se consolida. Desaparece la figura del cartógrafo artista y aparece. A su vez, los servicios, aparecen los servicios cartográficos. Los servicios cartográficos nacionales que hoy conocemos, no sé si le, le suenan, el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, Instituto Geográfico Nacional, en Francia el Instituto Geográfico Nacional, también con el mismo nombre, Instituto Geográfico Nacional, en Italia también aparece otro, en Gran Bretaña no se llama así, se llama el Ordnance Survey. vas estado por estado en el caso europeo, pero también americano y vas encontrando cómo aparecen en estos años eh, estos servicios especiales que son verdaderas verdaderos instrumentos, estructuras de estado que eh ya no tienen nada que ver con el cartógrafo artista. Aquí ya no hay nombres y apellidos, es un servicio del estado Un uh, servicio cartográfico que elabora una cartografía anónima, institucional, que además de bendecir la propiedad privada, de ahí el catastro, de ahí el catastro y los mapas del catastro, permite ordenar y gestionar el territorio a una escala apropiada que cubre todo el país por primera vez y que representará gráficamente la frontera de manera absolutamente lineal, se ajuste o no a la realidad. Aún vivimos de ese proceso. En España, el Instituto Geográfico Nacional, que se crea en 1875-76, no me acuerdo muy bien del año, se crea siguiendo los mismos parámetros del resto de institutos geográficos que se crean en Europa, y lo primero que hace es eso que acabo de decir, fijar una escala madre, una escala fundamental, escala 150.000 y empezar a cubrir todo el territorio nacional a partir de esta escala. ¿Y por qué se escoge la escala 150.000 Porque es la escala que permite a la vez un cierto detalle, conocer con un cierto detalle el territorio, pero con la capacidad de manejar esa información. Es decir, es una escala que permite tener una visión de conjunto y, por tanto, en términos de ordenación del territorio, planificación del territorio, es la escala ideal. Para que me entiendan, toda España se reparte en unas mil hojas a unos 50.000, eso es muy poco. Si se hubiera escogido la escala 125.000, hubiera necesitado probablemente 6.000, 7.000, 8.000 hojas. O sea, es imposible de gestionar. Entonces. Y mucho más. Eh, Cuando más vas incrementando la escala, más hubieras necesitado información en papel para. Si no se puede. La visión de conjunto se pierde. Eso lo saben bien los geógrafos, que existe siempre una correlación entre la función, a, a, el objeto. Del mapa que estás elaborando eh, eh, y, y la escala que te lo va a permitir. ¿Por qué Margaret Thatcher, en su momento, cuando se destapó la polémica sobre las centrales nucleares que quería implantar en Gran Bretaña y movimiento ecologista y demás, um, eh, empezó a buscar información y no la encontraba? Porque Margaret Thatcher utilizó una escala cuando en el Parlamento se le exigió esa información, una escala en la que sin mentir formalmente, no podían aparecer las centrales nucleares, porque tampoco aparecían otros elementos puntuales de dimensión parecida a las centrales nucleares. Cuando ella no mintió, eh, transmitió la información, pero a una escala inadecuada. Eso es, eh, en fin. Los, es de lo más antiguo, es decir, la manipulación cartográfica. Existe un libro por ahí que se llama uh, How to Lie with Maps, cómo mentir con los mapas. Eh, si están interesados, se lo aconsejo porque es muy fácil, es muy fácil mentir con los mapas, muy fácil, sin que te acusen de mentiroso. Todo es cuestión de jugar con las escalas y, por cierto, también con los símbolos gráficos, con los colores. De eso también sabían mucho los geopolíticos nazis. Sabían muchísimo. La cartografía nazi es extraordinaria desde este punto de vista. Sabían muy bien cómo utilizar los símbolos y los colores para transmitir determinadas ideas, sin mentir, formalmente, pero sí transmitiendo lo que deseaban transmitir. En fin, no me alargo más por ahí. Pero es importante tenerlo claro porque este mapa, el mapa 1.50.000, Será la base sobre la que todos los servicios estatales, todos los ministerios, todas las administraciones van a sustentar sus eh, propuestas de organización territorial. Un mapa que tardará casi 100 años en culminarse. El último número, la última hoja aparece en 1976. Obviamente, durante este siglo... Del 1876 al 1966 se elaboraron otras muchas escalas y otros muchos mapas, a 1,25, a 1,100, a 1,200, pero esa es otra historia. Bien, es desde, desde esta linealidad de la frontera que transmite la nueva cartografía desde donde se construye nuestra representación del mundo y nuestro imaginario geográfico moderno, el mapa y sobre todo el mapa escolar. El mapa escolar es fundamental en este proceso, es el principal constructor de nuestro imaginario geográfico-geopolítico, antes y ahora, y el principal inductor de muchos patriotismos. Dicho esto, realizadas estas dos observaciones, y voy acelerando un poquito más para llegar a la hora que se me ha concedido, pero he querido hacerlas porque explican muchas cosas. Pero una vez hechas las dos observaciones, el papel del mapa y el hecho de que la frontera estatal es algo reciente en términos geopolíticos, sigamos adelante. Decía hace un momento que la frontera es un fenómeno de carácter geopolítico, de enorme relevancia, que ha marcado la agenda geopolítica de los dos últimos siglos, como mínimo, y que, de nuevo, y para nuestra sorpresa, vuelve a marcar la agenda del mundo en que vivimos. Me quedé ahí antes de realizar esas dos observaciones previas. Y bien, así es. Y cuando digo para nuestra sorpresa es que es realmente así. Nunca lo hubiéramos imaginado hace tan solo 30 o 40 años. Y quizá esta sorpresa, esta estupefacción ante la revigorización de la frontera, viene dada en el caso europeo, ¿eh? porque cada, cada caso es un caso, pero al menos en el caso europeo, viene dada por el espejismo que hemos vivido en algunas fases del proceso de construcción europea, momentos ilusionantes en los que llegamos a imaginar que la frontera geopolítica clásica, al menos en Europa, desaparecería definitivamente. Nada más lejos de la realidad, desgraciadamente. Estrictamente hablando es decir, siendo en ese punto muy, muy precisos, estrictamente hablando, la frontera, esta frontera que hemos intentado definir, solo ha desaparecido en casos muy aislados y puntuales. Uno de ellos, por ejemplo, la frontera que separaba las antiguas República Federal de Alemania y República Democrática de Alemania. Sí, claro, ha desaparecido. Pero, entre paréntesis, ha desaparecido la frontera, literalmente pero no el imaginario de los alemanes. Alemania del Este sigue siendo aún Alemania del Este en muchos sentidos. No sé si conocen Alemania, en muchos sentidos, no solo por, por el nivel de riqueza, no solo, sino por cuestiones de mentalidad, por cuestiones, en fin, por, muchos, por muchas cuestiones sigue existiendo una Alemania del Este. Tardarán, pasarán decenios antes de que los efectos de aquella frontera que se suprimió ahora hace ya unas cuantas décadas, hayan desaparecido completamente. Lo que desapareció fue la frontera física, la boundary, la frontera física. Esa sí desapareció, pero no la frontera imaginaria, que en muchos sentidos sigue aún ahí, y siendo un caso clarísimo de desaparición de frontera. Por tanto, se habla a menudo, eh, con una cierta frivolidad, quiero destacarlo, de la desaparición de las fronteras comunitarias. Es que no han desaparecido. Las fronteras comunitarias interiores no han desaparecido, y aún menos las exteriores, al contrario, que de hecho se han reforzado, se están reforzando en estos momentos. Y en lo relativo a las interiores, las que supuestamente eh, tenían que desaparecer, a lo sumo podemos hablar de eliminación o flexibilización, según los casos, de algunas de sus funciones tradicionales, algunas de sus funciones tradicionales, en lo referente, por ejemplo, al control de la circulación de personas. Es lo que pretende el Tratado de Schengen. Y limita muy bien, si se han leído el Tratado de Schengen, limita muy bien que no se cede nada, simplemente que de manera momentánea y por un simple convenio y acuerdo entre las partes, determinadas funciones de esa frontera estatal se flexibilizan. El caso del Tratado de Schengen para la circulación de personas, también para el caso de la circulación de mercancías, y no cito los capitales, porque los capitales hace mucho tiempo que circulan por otras vías y pasan olímpicamente de las fronteras estatales, y lo sabemos bien, por más que se intenten controlar. Flexibilización que precisamente ahora se está cuestionando de nuevo. Es decir, estas fronteras interiores europeas que parecían flexibilizarse se están revigorizando en estos precisos momentos. Ya no la exterior, sino también las interiores. Y eso se ha visto, también se comentaba ayer, ante la crisis de los refugiados en el Mediterráneo Oriental, sin ir más lejos, pero podríamos poner otros muchos ejemplos. Es decir, definitivamente la frontera en su sentido más habitual no ha desaparecido, ni tiene visos de, des de desaparecer, sino todo lo contrario en esta vieja Europa que lo que sí ha hecho en los últimos decenios, en sentido opuesto a lo que comentaba, es redibujar su mapa geopolítico interno, incrementando el número de fronteras a raíz de un elemento inductor externo, esto es la caída del imperio soviético. 14.200 kilómetros de nuevas fronteras han aparecido en Europa desde el año 1990. 14.200 kilómetros de nuevas fronteras correspondientes a los nuevos estados de Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia. La República Checa, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, deberíamos volver a los años posteriores, a la Primera Guerra Mundial, o a, también se comentaba ayer, a la descolonización de África de las décadas de 1950 y 1960. No hay otros casos parecidos en la historia reciente para encontrar una refronterización parecida. Y sin embargo, en nuestro imaginario colectivo parece como si las fronteras desaparecieran. No, no, es que desde 1990 se han incrementado muchísimo más, 14.200 kilómetros. los pese, la frontera no solo no ha desaparecido, como algunos preveían y otros deseábamos, sino que han aparecido nuevas fronteras. Y las que ya existían se han revigorizado y reinstaurado como estamos viendo con motivo del Brexit o fuera ya de Europa de las políticas de Donald Trump y otros mandatarios de perfiles similares. Esta es, cuando uno lo piensa, otra más de las contradicciones y de las tensiones dialécticas entre globalización y polarización, entre lo global y lo local, entre lo digital y lo no digital. Es decir, en un mundo digital e intangible, vuelven las fronteras más tangibles y físicas imaginables, incluso con resonancias medievales. Los muros y las vallas de alambre. Y eso está pasando en la frontera sur de Estados Unidos, está pasando en Palestina. Está pasando en muchas fronteras de la Europa Oriental. Y parece, parece como un sueño, parece una quimera, ¿no? parece algo irreal, pero es real. Es decir, no es juego de tronos, no es una novela, no es ciencia ficción, es la pura realidad. Se están levantando muros, pero no muros virtuales, muros reales, de, de, de cemento, muros reales y de alhambras, uh, vallas alambradas. En, los, en estos precisos momentos, ¿no? En fin, lo dejo ahí porque no, no, no me dará tiempo sino para explicar lo que quiero eh, explicar. Los geógrafos y geógrafas, dejo ahí la primera parte, ¿eh? la segunda será mucho más rápida. Geógrafos y geógrafas que se dedican, yo se lo digo muchas veces, a la geografía política y algunos a la geopolítica, tienen, como ven, un gran futuro. Tienen un gran futuro porque la cosa va a más. ¿Mm? Y este proceso... Y es así porque este proceso de refronterización que no estaba previsto, al que estamos asistiendo, supera en mucho a la desfronterización que se da en algunos enclaves concretos. No hay, para, no hay comparación posible. Los procesos a nivel mundial, pero mucho más a nivel europeo, de refronterización son mucho más importantes que los de desfronterización hoy día. Y digo que, que, que no, no imaginábamos que esto fuera así, más bien imaginábamos que sería justo al revés. En los años, eh, por la edad algunos lo recordarán y quizá también por su eh, formación, cuando uno eh, analiza las previsiones que desde las ciencias sociales en general, se hacían en los años 60, principios de los 70, sobre cómo sería el mundo a finales del siglo XX, es decir, 40 años más tarde, 50 años más hoy, eh, se da cuenta, primero, de lo difícil que es hacer previsiones en ciencias sociales, pero, segundo, de, de, de cómo iban pobres desacertados. De, de eh, y, y no era cualquiera, no era cualquiera. En, en, en los grandes teóricos sociales que analizaban estos ya incipientes procesos de globalización que se daban en aquel momento, preveían que 40 o 50 años más tarde eh, la economía se habría impuesto, que habría sin duda un mercado muy único, global, mundial, que había procesos de homogeneización en términos de difusión de una lengua mayoritaria, como el inglés, eso, en eso acertaron, etcétera, etcétera. Pero pensaban que los conflictos territoriales, los conflictos de base territorial, eh, habrían desaparecido en su, en su mayor parte, o serían muy, muy, muy escasos. Que, que las identidades territoriales eh, perderían peso que las identidades nacionales se difuminarían, que habría sí una economía global y habrían muchos procesos globales, que se, y en muchos casos acertaron, pero estrepitosamente se equivocaron en esa previsión, que en este caso lleva a fronteras concretas. Bueno, con todo lo dicho hasta ahora, creo que que he dejado muy patente la importancia de la frontera geopolítica más o menos convencional. Lo digo porque a veces cuando uno lee, según qué, en, en los medios de comunicación, eh, la prensa, parece como, como si aún viviéramos en ese mundo de desfronterización, y no es así, sino todo lo contrario, mal nos pese. Pero como, como les anunciaba al principio de mi intervención, quería hablarles esta segunda parte que será más breve, de otra concepción de la frontera que, sin ser propiamente geopolítica, ha influido y sigue influyendo muchísimo en nuestra forma de ver y de entender el territorio. No solo de los geógrafos, no me refiero solo a nosotros o a otras ciencias del territorio, sino de la sociedad en general. De la sociedad en general. Me estoy refiriendo al límite territorial a esa idea de límite territorial, es decir, al perímetro, a la franja que delimita y a la vez actúa de punto de contacto entre dos o más entidades geográficas diferenciadas. Llámenle a esa entidad geográfica diferenciada lo que quieran, llámenle región, llámenle espacio geográfico, da igual. ¿Mm? Me refiero, porque es verdad, el mundo, por suerte, Uh, es variado, es distinto, y los espacios geográficos a todas las escalas son muy distintos entre sí, se coja la escala que se coja. Pues bien, me estoy refiriendo a estos límites entre diferentes entidades, dos o muchas más, geográficas que efectivamente son diferentes entre sí por, por mil razones. Pero antes de desarrollar con un poco más de profundidad esta idea, que yo creo que desde la geografía no hemos encarado bien y ahí me hago una autocrítica, permítame una reflexión priva más general relativa a la cuestión del límite. Yo no sé, no sé si fue ya motivo de alguna semana galega de filosofía la cuestión del límite. No, me he mirado la lista, pero hay tantos años que uno se pierde y ahora ya no recuerdo. Pero no estaría mal porque es un tema muy atractivo. Eh, la cuestión del límite. Yo, se habla mucho de que vivimos al límite y no es un juego de palabras. Yo, sinceramente, tengo la impresión de que más que vivir al límite, que también, vivimos en el límite. Más que vivir al límite, que también, vivimos en el límite, en los límites. Nos pasamos el día cruzando límites que unas veces son visibles y tangibles y otras tantas ni divisamos ni palpamos. Y por fortuna, los seres humanos no estamos dotados de sensores que nos adviertan cuándo y cómo los traspasamos, porque les aseguro que si fuera así, es más que probable que quedásemos hastiados al ser tantos y tan variados los límites que podemos llegar a cruzar a lo largo de un solo día. Y sin embargo, vivimos en ellos, pero no los conocemos la mayoría de las veces no somos conscientes de... A veces notamos algo al traspasarlos, pero seríamos incapaces de cartografiarlos. A veces también los percibimos, los sentimos, pero se nos escapan de las manos. Por tanto, más que vivir al límite, creo que vivimos en los límites, los cruzamos continuamente. Vivimos, en efecto, de guión limitados, vivimos delimitados. A todas las escalas, desde la más doméstica, desde la escala más doméstica y personal hasta la más planetaria y universal. Sin ir más lejos, eh, trabajo a menudo con, con arquitectos eh, en términos más de discusión. Cuando digo trabajo no me refiero a proyectos concretos, sino de discusión sobre estos conceptos, estas ideas. Y en arquitectura la idea de límite es fundamental. Es fundamental. Empezando por la distribución interna de la vivienda. La distribución interna de la vivienda obedece a una calculada y meditada separación de espacios acorde con sus funciones y además cambiante según las épocas, según las culturas, según las relaciones de poder entre género, según cantidad de variables. Los límites están ahí físicamente marcados y sabemos y notamos de manera diáfana Cuándo los franqueamos, incluso si las barreras llegan a suavizarse. Quiero decir, incluso si quitamos puertas y pasamos de un espacio doméstico a otro que tiene otra función. Los límites en la arquitectura, sobre todo en la buena arquitectura para el buen diseño arquitectónico, son fundamentales porque están vinculados a todo eso y empezando por las relaciones de género, por ejemplo. Pero los límites se multiplican al salir del ámbito doméstico. Es decir, nada más poner los pies en la calle o en el campo, da igual. Nada más salir de esa microescala, se nos recuerda constantemente el límite por excelencia en el que se sustenta el sistema capitalista. Es decir, el que señala la propiedad privada. El derecho de, a poseer una ínfima porción de la superficie terrestre, un simple pedazo de suelo, que por lo general se delimitará físicamente de la manera más explícita posible. Estamos tan acostumbrados, cuando vamos por ahí, de excursión o a paseo, da igual, a leer carteles con la inscripción prohibido el paso, propiedad privada, estamos tan acostumbrados a, a, a eso, escritos en todos los idiomas y prácticamente presentes en todos los rincones del planeta, que no nos damos cuenta de lo que ello realmente implica y ha implicado. La delimitación física de la propiedad privada de la tierra que se generaliza con el ajo del capitalismo y también con esa transición a la que antes aludía del antiguo régimen al Estado liberal, se agudiza en ese momento concreto, es la expresión más palparia y banal del sentimiento de territorialidad humana. Sí vi en la lista extraordinaria de Semanas Galegas de Filosofía una reciente referida a lo común, a los bienes, no sé cómo lo planteasteis, pero tal tema de los bienes comunes que ahora está sobre la mesa por todos lados, los commons de los ingleses, los espacios comunitarios, quedan reductos, quedan reductos en estos momentos de estos espacios de estos bienes comunes, en este caso territorializados. Algunos pastos por ahí en la alta montaña, algunas zonas eh, próximas a la ciudad que se han salvado de milagro en ese sentido, que, son, que no son ni propiedad del Estado, atención, ni propiedad privada, son propiedad del común, que es distinto. Los pastos, caso que conozco más cercano, en el Pirineo, pastos comunales, que por cierto son transfronterizos son transfronterizos, los gestiona la comunidad, que tiene su única fórmula visible institucionalmente hablando en los municipios actuales. Pero no son propiedad municipal, son propiedad del común, a un lado y a otro de la frontera. El caso de Bañolas, donde, donde vivo, vivo muy cerca, Lago de Bañolas. El Lago de Bañolas es un caso muy interesante, que ha sido objeto ya de más de una tesis doctoral por parte de los especialistas en derecho, derecho, derecho eh, derechos de bienes comunes, ¿no? Derechos eh, eh, antiguos que han pervivido. Es interesante porque es eh, eh, que yo conozca de los pocos casos en los que el agua por un y eso viene de la época medieval del origen de la fundación de la ciudad, el agua del lago no es propiedad estatal. Cuando digo estatal, quiero decir, ni del Estado ni de la Generalitat. No es estatal, se mantiene el acuerdo de que es del común y tampoco es municipal. Es de los habitantes de Bañolas. ¿Pagan recibo del agua? Sí, pero pagan el recibo por el servicio, por traerles el agua del lago, potabilizarla y que te llegue a casa, pero no por el agua como tal, en ese sentido. Y el Estado llega hasta los límites del lago. Y el municipio, porque además la gente lo tiene muy claro, y cada vez que sube el, el, el recibo está pendiente de si lo han subido porque han metido ahí alguna cosa rara o es realmente que el servicio se ha encarecido. Y hay muchas protestas a sobre eso. No, no, se respeta escrupulosamente. Todo eso desapareció de la transición del antiguo régimen al nuevo en buena medida. Y se incrementó, obviamente. No, no hay, ni... Los, estos procesos de expresión territorial humana, de territorialidad humana más palmaria van a partir de la delimitación concreta de la propiedad privada, que el mapa consagraría y el mapa del catastro muy especialmente en esos precisos momentos. Ahora bien, las delimitaciones político-administrativas son sin duda las que indican con mayor claridad, volviendo a la cuestión de los límites, nuestra pertenencia a un sinfín de entidades, de entes territoriales, de los que entramos y salimos a diario una y otra vez sin, repito, por suerte, darnos cuenta. Barrios, distritos urbanos, distritos postales, distritos electorales, distritos escolares, municipios, áreas sanitarias, áreas veterinarias comarcas, partidos judiciales, provincias, áreas metropolitanas, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Un larguísimo, etcétera, hasta llegar a los estados y a sus fronteras que ya hemos visto en la primera parte de mi intervención. Los límites propiamente geográficos, aquellos a los que yo me refiero, a pesar de que he hecho alusión a los más domésticos para que se me entendiera, a los más concretos, los límites propiamente geográficos son los que se sitúan a una escala intermedia. Y son aquellos sobre los que ahora quiero reflexionar muy brevemente. Son los límites territoriales, las franjas que delimitan y a la vez actúan, porque esta es la, la cuestión: no solo delimitan, sino que actúan de punto de contacto, unen y separan a la vez. Eso hay que entenderlo: dos o más entidades geográficas diferenciadas. Y ahí es donde yo creo que los geógrafos y geógrafas. Nos, nos hemos equivocado en cierta medida a, a, al, a, al hacer la pregunta, porque históricamente eh, nos hemos preguntado siempre, ya desde los orígenes de la geografía como disciplina, ya desde la geografía de Ptolomeo, nos hemos preguntado siempre por qué los lugares son como son esa es la gran pregunta. por qué los lugares son como son? por qué las regiones espacios geográficos es decir, regiones no en un sentido administrativo? Eh, lo digo en sentido genérico. son tan diferentes entre sí? por qué la combinación naturaleza cultura ha dado históricamente resultados tan variados en la superficie terrestre? ¿Hasta dónde llegan? Esas son las preguntas que nos hemos hecho tradicionalmente. ¿Hasta dónde llegan estas diferentes realidades territoriales? ¿Qué porción de la superficie terrestre abarcan? ¿Cuándo noto que la cosa cambia, que estoy entrando en otra configuración geográfica distinta? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo son sus fronteras? ¿Cómo se pueden...? Es algo que nos preguntamos... Especialmente hoy, porque se nos pide cómo se pueden delimitar territorios que presentan o bien una cierta homogeneidad o bien una cierta funcionalidad. Son las famosas áreas funcionales. Muchos geógrafos trabajan en eso porque las administraciones públicas necesitan saber, en términos supramunicipales, cómo funciona la microárea metropolitana de Pontevedra, cuánta gente se traslada trabaja a diario los movimientos pendulares, es decir, eso marca, marcan, eh, marca territorios. Y eso llega hasta donde llega, es decir, se suscitan límites. Y hablando de suscitar límites, la otra pregunta que nos hemos hecho siempre históricamente y que tiene respuesta difícil es si es, si es la diferencia lo que suscita el límite o es el límite. Una vez tú lo pones, lo que genera y resalta la diferencia. Es lo del huevo y la gallina. ¿Qué es primero? ¿O son las dos a la vez? En el estudio de la diversidad geográfica del planeta, a todas las escalas, y ahí viene esa reflexión autocrítica que me hago yo mismo sobre nuestra tradición, al hacernos todas esas preguntas y darle respuesta, nuestra mirada sobre el territorio se ha focalizado siempre, casi siempre, en el corazón de los espacios conformados por límites que unas veces son naturales, otras veces artificiales, pero siempre arbitrarios, desde el momento en el que responden a una elección, a una opción. Hemos delimitado un territorio y nuestro interés ha sido ver qué pasa en el centro. Nuestra mirada se ha interesado sobre todo por el núcleo de estas regiones, de estos espacios geográficos que delimitábamos previamente sobre un mapa. Pero, aunque los sabíamos fundamentales, hemos obviado lo que sucedía en los límites, en los umbrales, en las fronteras, ahora en un sentido más abstracto, no geopolítico. Es decir, lo que interesaba era el núcleo de la región, el centro. ¿Y por qué? pues porque allí es en el núcleo en el centro en la mayor parte de la región, digamos, donde se pueden detectar con más facilidad las características propias de esta región. ¿Qué es lo que se nos pide? Descríbenos cómo es este espacio geográfico. ¿En qué y cómo se distingue del vecino? Pues bueno, tú vas, intentas ver aquello que lo define, que lo caracteriza en esta relación naturaleza cultura milenaria. Y la tendencia es irte hacia el núcleo, el centro, porque ahí se detectan con más facilidad esas características propias y además eh, su supuesta homogeneidad. Su supuesta homogeneidad. Una homogeneidad que a medida que te acercas a los límites se va difuminando, se va complicando, se va convirtiendo en otra cosa. Es decir, el límite nos servía para diferenciar unos espacios de otros. Pero la mirada sobre el mismo ha sido más bien superficial. Quizá porque sabíamos que los límites, las fronteras territoriales, no son nunca lineales. Y además, y eso nos complicaba el trabajo, porque son casi siempre híbridos, heterogéneos. Y precisamente, por ello lo decía antes, escurridizos. Eso son más difíciles de, de, de percibir, de, de, de delimitar, de entender. En tanto que espacios de contacto y de transición entre dos o más configuraciones geográficas, las franjas fronterizas, estos límites territoriales, son siempre mestizos. Y por tanto, al ser mestizos e híbridos, su estructura territorial es más compleja. Su lógica discursiva es mucho más difícil de aprender que cuando uno se halla en el centro, que en teoría es más nítido, más homogéneo. No sé si me entienden. Y además hemos cometido otro error. Me van a expulsar de la comunidad de geógrafos, pero es, es, es así. Eh, creo, desde mi punto de vista hemos cometido otro error. El de considerar a las fronteras, a los límites, en este caso... Como simples periferias de un centro, como simples periferias de un centro, es decir, como simples perímetros que rodean a un núcleo que es supuestamente lo importante. Y es verdad que las fronteras, los límites, actúan como interfaces entre diferentes configuraciones geográficas, pero no son periferias en el sentido geométrico del término. No, no son periferias en el sentido estrictamente geométrico del término. Decir, la periferia es mucho más que el perímetro de un centro. Mucho más que el perímetro de un centro. Es también y sobre todo un umbral. Es un umbral entre diferentes realidades territoriales y mentales, con un protagonismo propio. Y para entender su lógica y su idiosincrasia hacen falta miradas muy variadas lo cual tampoco es fácil, y para actuar sobre la misma es preciso, y eso es más difícil aún, modificar sustancialmente conceptos, ideas, la escala espacial, la escala temporal a la que estamos acostumbrados, y entender además que sus referentes simbólicos son otros, muy distintos a los del centro, muy distintos a los del centro. Y sin embargo, y ahí va mi propuesta en ese sentido, creo que es... Conveniente y muy sano que lo intentemos, porque la mirada al centro, que quiere decir, de hecho, al conjunto de este espacio delimitado, desde la periferia, desde la periferia, insisto, entendida de esta manera, es poco habitual, pero a la vez es muy sugerente y apasionante porque nos ofrece pautas de interpretación del mundo moderno, de la contemporaneidad, difícilmente perceptibles desde el centro. Es desde el centro desde donde analizamos la realidad territorial, no es desde los márgenes, desde los perímetros, desde las periferias. Y sin embargo las periferias tienen una magia especial. No son un producto cerrado y acabado, son más bien un proceso. Son más bien un proceso que se hace y se rehace continuamente. Y además, la mayoría de las veces, desde abajo, bottom-up desde abajo, a través de prácticas sociales cotidianas. Las franjas fronterizas, y ahora sí, tanto las geopolíticas como las simplemente territoriales, adquieren con el paso del tiempo una personalidad propia. Eso es lo que quiero enfatizar, una personalidad propia y diferenciada, no tanto como resultado de decisiones exógenas, los dos estados vecinos, o tres o cuatro, y a gran escala, sino a través de dinámicas endógenas y a escala de la vida cotidiana, a escala local. No sé si me siguen. Por tanto, las fronteras, y voy terminando, entendidas como franjas híbridas, son territorios que nos hablan. Y son territorios que unen y separan simultáneamente. Unen y separan simultáneamente. De hecho, las fronteras sobre todo más las del antiguo régimen que eran mucho más flexibles no se paraban y los bueno, nada más que ver los contactos personales familiares mercantiles a un lado y a otro de la frontera tradicionalmente vividos incluso a través de bodas de, de, de relaciones de parentesco de todo tipo en las supuestas fronteras que después sí, es verdad, se van a ir complicando en relación a su impenetrabilidad, pero que tradicionalmente no han sido así. Y las fronteras, y en este caso los límites territoriales, los puntos de contacto, no son un espacio, no son simplemente un espacio entre dos cosas o más. No son un, como dice un colega inglés, un in-between. No son una franja gris entre una blanca. y otra negra entre un espacio blanco y otro espacio negro, sino que tienen su color propio, tienen su grosor. Son la suma y la superposición de muchísimos grises a través de los cuales transitan y se generan nuevos significados. Y su carácter inestable, indefinido, genera la emergencia de otro territorio estamos hablando de otro territorio de otra región que no es la simple yuxtaposición de los dos territorios que separa y une a la vez sino que tiene personalidad propia y diferenciada y es precisamente en estas franjas volviendo a la propuesta metodológica en este caso, en este caso es en estas franjas donde hay más posibilidad de desarrollar proyectos, de ensayar nuevos procesos, de crear nuevos imaginarios. Las franjas fronterizas, los límites territoriales, a mi modo de ver, son unos lugares de innovación y experimentación extraordinarios. Son lugares por descubrir y reescribir por su movilidad, por su dinamismo, por su, por su carácter distinto, diferente a los que supuestamente le han dado, a los entes que supuestamente le han dado origen. Y esta seducción inherente al límite, a todo tipo de límites territoriales, aunque sean mentales, aunque sean imaginarios, y eso viene también de, de mi colaboración con algunos arquitectos, tiene mucho que ver con la seducción del umbral. En el fondo, por eso hablaba y los definía como umbrales. La seducción del umbral con la que siempre ha jugado, por cierto, la buena arquitectura. Solo en el umbral puede uno sentirse simultáneamente actor y espectador. Observador y observado. Nos quedamos en el dintel sencillamente para saborear la agradable experiencia de estar dentro y fuera a la vez. Es una arquitectura, es fundamental saberlo entender y saberlo aplicar. Y los límites territoriales, cambiando la escala, ejercen también a menudo esta función de umbral entre dos entidades geográficas distintas. El umbral nos atrae como la penumbra. En la penumbra se da una seductora combinación de claroscuros y de modulaciones lumínicas que genera un ambiente mucho más rico en sensaciones que no el iluminado exclusivamente por unos radiantes y nítidos rayos de sol. Y de manera parecida, en el umbral asistimos a la generación de un nuevo tipo de lugar, de límites vagos e imprecisos, de carácter mixto, mixto y heterogéneo. Y por ello mismo, mucho más sugestivo. Mucho más sugestivo. Y esta nueva perspectiva que propongo, claro, implica, por eso digo que me van a, en fin, no sé, hacer algo, a poner en cuarentena, implica poner en cuarentena las certezas implícitas de la descripción geográfica oficial, ortodoxa. Las certezas implícitas de una descripción geográfica de base tradicionalmente, exclusivamente de base empírica y cartesiana, y de tiempos medios y largos. La descripción geográfica clásica se basa en esos dos parámetros fundamentales: es empírica y muy cartesiana, tangible, y de tiempos medios y largos. No se mueve bien en la fugacidad ni en la efimeralidad, en los tiempos cortos. Y esta hegemónica visión del mundo que no es solo de la geografía, es en el fondo es una hegemónica visión del mundo que antepone lo tangible a lo intangible y el sedentarismo al nomadismo, tendrá siempre serias dificultades para entender qué pasa realmente en los márgenes. ¿Qué pasa realmente en los márgenes? Para descubrir los nuevos límites territoriales definidos por la incertidumbre, por la fragmentación, en un espacio, el actual, el contemporáneo, en un espacio fluctuante de un transitar permanente entre configuraciones espacio-temporales muy distintas entre sí. Y por eso creo que ha llegado el momento de dejar de poner el foco en el centro, en el núcleo y trasladarlo a los márgenes porque quizás sea precisamente en los indefinidos márgenes, en los imprecisos umbrales donde se halla la solución a muchos de nuestros conflictos. Ha llegado la hora de repensar la frontera, el límite, de construyéndolo, cuestionando su supuesta linealidad, reconfigurando el imaginario cartográfico en el que seguimos anclados. Y entendiéndolo como una dinámica y cambiante construcción social. Hay que repensar el territorio desde los márgenes, alejarnos del núcleo y del centro y situarnos, plantarnos en los márgenes y repensar el territorio desde los márgenes, que son multiformes por definición. Son palimpsestos enormemente dinámicos, contenedores de símbolos. Híbridos y heterogéneos son espacios de experiencias cotidianas y existenciales siempre poliédricas. Y esto es más que una propuesta metodológica. En el fondo, es una propuesta esencialmente social, cultural y política, porque cuestiona la hegemónica visión del mundo a todas las escalas, basada, por ejemplo, en una estructura en centros y periferias. Muchas gracias por su atención.